First of all, I offer my sustained Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeya Paramaradatam Guru Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupad, Prashtodara Satashishima Drupa Nugacharivarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias, mi corazón en forma de flores, miles de veces a los pies del loto de mi amado maestro espiritual, Nityalila Pravishta Paramahamsa Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru, Srila Prabhupada, and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Segundamente ofrezco mis respetuosas reverencias al maestro de mi maestro, al Guru de mi Guru, a Srila Prabhupada y así a todos los Rupanuga Gaudiya Charyas. And finally, I offer my pranam to all the assembled devotees and Vaishnavas and Vaishnavas. Y finalmente ofrezco mis más respetuosas reverencias a todos los devotos reunidos. So yesterday was the divine disappearance day of Srila Bhaktivinoda Thakur. El día de ayer era la divina desaparición de Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur has been recognized by the Vaishnava community, specifically the Goswamis in the lines of the families descending from Sri Nityananda Babu and Janabata Thakurani in Bhaganapara. They awarded Srila Bhaktivinoda Thakur this title, Saptam Goswami, the seventh Goswami.
Así Srila Bhaktivinoda Thakur es reconocido por toda la comunidad Vaishnava, especialmente de la línea que desciende de Nityananda Prabhu y de Janabhatakurani, y es reconocido así como Saptam Goswami, el séptimo Goswami. There is a Goswami community of Bhagnapara. Hay una comunidad de Goswamis en Bhagnapara. So, six Goswamis of Vrindavan are very famous. Entonces los seis Goswamis de Vrindavan son muy famosos. And after that, even though many great Vaishnava acharyas came in this world, but no one was given the title Saptam Goswami, the seventh Goswami. Aún así, después de los seis Goswamis, grandes acharyas aparecieron, pero ninguno de ellos fue adornado con este título del séptimo Goswami. Some persons they take exception to calling Srila Bhaktivinoda Thakur the seventh Goswami because they consider that there are many other Vaishnavas prior to him, such as Baladeva Dubhushan and Srila Vishnu Acharya Thakur, Srila Narottam Das Thakur, who would be, they consider more befitting that they should have such a title. Y algunas personas consideran que también sus predecesores, así como Baladevi Dabhushan, Vishvana Chakrabarti Thakur o Narottam Das Goswami, deberían también tener un título o este título del séptimo Goswami. And I'm sure Srila Bhaktivinoda Thakur, he would agree, oh, they are my superiors. Y seguramente Srila Bhaktivinoda Thakur estaría de acuerdo porque ellos consideran que, porque él considera que ellos son sus superiores. But there's a certain important reasoning behind this title Saptam Goswami that cannot be denied. Pero detrás de este título del séptimo Goswami hay un gran significado que no se puede negar. That is that Sri Chaitanya Mahaprabhu entrusted four missions, four aspects of his mission to these six Goswamis. Y esto es porque Chaitanya Mahaprabhu dio cuatro direcciones específicas, instrucciones a los Goswamis. First, looked at Tirtha Uddhara to discover the lost holy places in Braj, the place of Sri Krishna's pastimes. Y la primera es de que los Goswamis tenían que descubrir los lugares sagrados de pasatiempos de Krishna en Vrindavan. That is called Lupta Tirtha Uddhara. Eso se llama Lupta Tirtha Uddhara. Then, second one, Vigraha Prakash, to manifest the lost deities. La segunda es Vigraha Prakash, es el de manifestar las deidades perdidas. Then, Vaishnav Sadachar Stapana, to establish what is the proper behavior for Vaishnavas in their personal life and their interactions with society. Y la tercera es establecer el Vaishnava Sadacharya, que es el comportarse ya sea personalmente o con la sociedad. And then, finally, Bhakti Granta Pranayan means to compose scriptures describing the path of bhakti. Y la última es Bhakti Granta Pranay, que es componer escrituras que describan los pasatiempos de Krishna. So, the six Goswamis of Vrindavan performed all these activities and established the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Vrindavan. Y entonces esto es lo que realizaron los seis Goswamis, establecieron la misión de Chaitanya Mahaprabhu en Vrindavan. But Srila Bhaktivinoda Thakur, he fulfilled the same four components of Mahaprabhu's mission in Navadvip, the holy dharma of Chaitanya Mahaprabhu himself. Y esta misma misión de estos cuatro aspectos, Srila Bhaktivinoda Thakur los satisfizo, los cumplió la misión de Chaitanya Mahaprabhu en Navadvipa. First looked at Tirtha Uddhara, discovering the lost holy places. Aquel primero, el Lupta Tirtha Uddhara, que es el descubrir los lugares santos, sagrados. Actually, the geography of Navadvip Dham had become so lost over time. Practically no one knew or was sure where was the Janmasthan, the Yogapit, the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, de hecho, la geografía de Navadvip estaba tan distorsionada y tan perdida que nadie sabía cuál era el lugar, el Janmasthan de nacimiento o Yogapit de Chaitanya Mahaprabhu. What to speak of the locations of the nine islands? Antadip, Simantadip, Gautamdip, Mantadip, Kolakdip, Prithudip, Janadip, Madhagamadip, Rudadip.
Ni qué decir de las 9 islas que tiene Navadvip. So, Srila Bhaktivinoda Thakur did look at Tirtha Udara, the rediscovery of all these lost holy places. Y entonces de esa forma, Bhaktivinoda Thakur hizo este Lupta Tirtha Udara y descubrió así los dos lugares de pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu. No one else did it. Nadie más lo hizo. What six Goswamis have done in Vrindavan, one person alone did it all in Navadvip. So he is entitled to this appellation, seventh Goswami. Y entonces así, lo mismo que hicieron los seis Goswamis de Vrindavan, él solo lo hizo en Navadvip, por eso es él titulado o galardonado con este título del séptimo Goswami. Vigraha Prakash, he discovered the lost deity of Adoksat Vishnu that was worshipped by Jagannath Mishra, Sri Chaitanya Mahaprabhu's father, and of course later by Mahaprabhu himself. Y también hizo el descubrimiento de Vigraha Prakash, la deidad perdida de Adoksha Vishnu, quien era adorado por Jagannath Mishra y después posteriormente también por Chaitanya Mahaprabhu. Vaishnava Sadatash Achar Stapan, he wrote about how Vaishnavas should interact with society in the modern age. Many things had changed, socially speaking, from the time of Chaitanya Mahaprabhu up to the 19th century. So, Srila Bhaktivinoda Thakur wrote in detail how to properly associate within society, also internationally, with people from different religious backgrounds also, especially in Jaiva Dharma and especially in his Chaitanya Shikshamrita. Y también escribió acerca de él Vaishnava Sadacharya, que quiere decir que cómo el Vaishnava debe interactuar con la sociedad moderna, porque desde el tiempo de Chaitanya Mahaprabhu la sociedad había cambiado mucho y este cambio se sintió en el siglo XIX. Entonces Bhaktivinoda Thakur escribe de cómo uno debe relacionarse con los demás Vaishnavas e incluso internacionalmente con otras comunidades, otras religiones, y esto se ve mucho en el Jaiva Dharma y en el Chaitanya Shikshamrita. So then finally Bhakti Granta Pranayan, he composed books explaining the path of pure Bhakti Yoga. Y finalmente el Bhakti Granta Pranayan es donde Srila Bhaktivinoda Thakur escribió muchos libros acerca de comprender el camino del Bhakti Yoga. No one may say, but the Goswamis have written so many books already. Tal vez alguien diga, pero los Goswamis ya han escrito muchos libros. It's true. Es cierto. And they wrote in Sanskrit. Y lo que escribieron fue en sánscrito. And in a way that was for the general mass of people, very technical and difficult to enter into. Pero para la gente en general ese lenguaje era muy complicado y difícil de comprender a más profundidad. So Srila Bhaktivinoda Thakur, he summarized the poetry of the Goswamis and the books of the Goswamis in very simple vernacular of Bengal. Y entonces así Bhaktivinoda Thakur pudo resumir toda la poesía de los Goswamis y las escrituras de los Goswamis en un lenguaje vernacular de Bengal. Poems such as Namastakam, Manashiksha, Shikshastakam, and so on. He paraphrased them in the form of very beautiful songs. So people could sing these songs and enter deeply into the profound conceptions of Gaudiya Vaishnavism. Y entonces él parafrasea de esta forma los textos como el Namastakam, el Manasiksha, el Sikshastakam, en forma de canciones y así las personas podían entender a mayor profundidad el proceso de Bhakti Yoga. And he wrote extensively on the practical process of chanting Hare Krishna and all the types of obstacles and difficulties, defining them and how to overcome them. Y también él escribió cosas muy prácticas para el proceso del canto del Hare Krishna y describió también los obstáculos y también cómo superar estos obstáculos. He even wrote in English also. Incluso él había escrito en inglés. About the teachings of Chaitanya Mahaprabhu and sent the book from India to the Western McGill University in Canada. Y él así había escrito en inglés las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu y mandó al occidente a una universidad de Canadá. He even had correspondence with the American Transcendentalists
like Ralph Waldo Emerson. Incluso él mantuvo correspondencia con americanos trascendentalistas como Robert Emerson. Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson. So, even in the 19th century, his mind was already thinking how the pure teachings of Chaitanya Mahaprabhu were spread all over the world. Incluso así en el siglo XIX él estaba pensando cómo es posible expandir las glorias y enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu en todo el mundo. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur said, one of the specialities of Srila Bhaktivinoda Thakur is that he was the first writer in the Gaudiya Vaishnava history to address the modern empirical objections to the philosophy of pure bhakti. Y Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dijo que la contribución especial que hizo Srila Bhaktivinoda Thakur es que él era un escritor del Gaudiya Vaishnavismo, pero también él había presentado puntos modernos, objetivos, empíricos que mostraban Bhakti Yoga. So, in this way, Srila Bhaktivinoda Thakur made it very easy for persons in the modern age to enter into the experience of Krishna Bhakti. Y entonces de esta forma, Bhaktivinoda Thakur hizo accesible a las personas de la sociedad moderna de poder entrar y sumergirse en el proceso del Bhakti Yoga. So, he has described that Nityananda Prabhu opened the marketplace of the holy name. Él había descrito cómo Nityananda Prabhu abrió el mercado del santo nombre. And he is the in charge of this marketplace. Y que él es el encargado de este mercado. And he is giving the holy name to each person according to how much they can afford, that is how much shraddha, how much faith they have. Y él es el encargado de dar estos santos nombres de acuerdo a lo que ellos pueden pagar, es decir, este pago es la fe, shraddha. And the more faith you have in the holy name, the more you take shelter of the holy name, the more Nityananda Prabhu will give you a deeper experience of this holy name. Y así cuanto más fe tengas, más fe en el santo nombre, Nityananda Prabhu te va a dar una mayor experiencia del canto al santo nombre. So Srila Bhaktivinoda Thakur, in regard to himself, he said, in this business of Nityananda Prabhu, of promoting the chanting of the holy name to everyone, in that marketplace, I am just a sweeper. Y entonces Bhaktivinoda Thakur dice, en aquel negocio de Nityananda Prabhu, en este mercado del santo nombre de Nityananda Prabhu, de los santos nombres, yo simplemente soy un barrendero. And the job of the sweeper is to sweep away the sharp stones and thorns from the path so that everyone can easily enter into the marketplace of the holy name without difficulty. Y entonces soy simplemente un barrendero que limpia, que remueve todos aquellos obstáculos o así o piedras filosas para que todos puedan entrar suavemente a este proceso. So that is exactly what Srila Bhaktivinoda Thakur has done. He has made our path very smooth and very direct and to the point. Y eso es lo que hizo Bhaktivinoda Thakur, hacer nuestro camino de una forma más suave e entrar directamente a este proceso. And my Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami, he used to pray that my highest aspiration is to become one straw in the broom of Srila Bhaktivinoda Thakur. Let us become instruments in his seva. Y entonces así mi Param Gurudev Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj solía decir que su mayor aspiración era convertirse en una paja de la escoba y es así volverse un instrumento para este servicio de Bhaktivinoda Thakur. So this was a brief introduction. This morning I want to discuss a very important and helpful contribution of Srila Bhaktivinoda Thakur called Dashamul Shiksha. Y entonces esto ha sido una pequeña introducción a lo que es la vida de Bhaktivinoda Thakur, pero hoy en la mañana quiero adentrarme a esta gran enseñanza, importante enseñanza que se llama Dasamula Shiksha. When Srila Bhaktivinoda Thakur would write anything, he did not go through an artistic or creative process like an ordinary author, but rather he would pray to Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Gadadhara Pandit, and go into samadhi, into trance. And then what was inspired
Why Chaitanya Mahaprabhu himself, he would write that. Y así cuando Bhaktivinoda Thakur escribía, no lo hacía de una forma artística o creativa como un autor ordinario, sino que entraba en samadhi, en trance, y lloraba así a Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Gadadhar Prabhu, y así con la inspiración que le daba Chaitanya Mahaprabhu, él luego solía escribir. So every word of Srila Bhaktivinoda Thakur is samadhi bhasha, trance language. Toda palabra escrita por Bhaktivinoda Thakur está en el lenguaje de samadhi bhasha. We never accept it to be less than the Vedas. Eso nunca se ha aceptado como menos que los Vedas. And if you will deeply sing the songs of Srila Bhaktivinoda Thakur and read his books, then you'll be drawn into the direct experience of his experience. Entonces, in other words, there is just as the Shastra has inconceivable power, so the writings of Srila Bhaktivinoda Thakur have a very inconceivable power to bestow realization upon his Anugat Jan, those are his followers, and under his guidance. Entonces así, si uno canta profundamente y medita o lee los libros de Bhaktivinoda Thakur, entonces vamos a entrar en una experiencia tan profunda que estamos al mismo tiempo experimentando su propia experiencia. Entonces este es el poder inconcebible del Shastra, y así es este igualmente el poder inconcebible de los escritos de Srila Bhaktivinoda Thakur, porque estamos bajo su anugatya o bajo su guía. The Vedic literature is very vast. You cannot study it all, even in one lifetime. La literatura védica es bastante amplia, vasta, que no podemos estudiarla en solo una vida. And the writings of our Goswamis are also very fast. Where to begin? Y también los escritos de nuestros Goswamis es una literatura bastante vasta. Entonces, ¿por dónde empezamos? Even Sri Krishna himself is very merciful. He gave the essence of all the Vedas in only 700 verses, that is the Bhagavad Gita. Incluso Krishna mismo misericordiosamente nos ha dado toda la esencia de los Vedas en 700 versos, que es el Bhagavad Gita. But even we see that today the capacity of the people is not so expanded. If they see 700 verses of Bhagavad Gita, they go, oh, it's too much. Pero incluso así vemos que la capacidad actual de las personas está disminuida, y entonces cuando vemos que son 700 versos, aún así nos parece mucho. Even reading it many times, they're still confused. Y leemos muchas veces, pero aún seguimos confundidos. So, Srila Bhaktivinoda Thakur has given one verse. Y entonces así, Bhaktivinoda Thakur nos ha dado un solo verso. Is that okay? ¿Eso está bien? Only one of us. Solo un verso. And the essence of all the teachings of Vedas, of Bhagavad Gita and Chaitanya Mahaprabhu especially, are contained in one verse. Y especialmente toda la esencia de los Vedas, del Gita y las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu está contenida en solo un verso. So, if you can learn just this one verse, then you'll have full orientation of the subject matter and the practicalities and the goal of life described in the Vedas and Bhagavad Gita. Y entonces así, si solamente ustedes aprenden este verso, van a poder obtener lo que es en sí la esencia del tema, y también las prácticas, y así el objetivo final de lo que es las enseñanzas de los Vedas. So, today we'll discuss this verse. Perhaps you can open it up and bring it forward a little bit. It's on legs. Tal vez podemos mover la pizarra para que todos puedan verla. Can everyone see? Todos pueden ver desde ahí. It's better if there were a darker color. I know there was a like a dark blue or black. So it's more. So we can say this verse together. Vamos a decir este verso juntos. Amnaya praha tattvam maritmiha paramam sarva shaktim prasadhyam tadvinam sanscha jivan prakriti kavalitam tadvimuktam chabhavat
Veda Veda Prakasham Sakalam Api Hari Sadhanam Shuddha Bhakti Sadhyam Tat Pritim Meveju Padishati Janan Gaura Chandra Swayam Saha. Upadishati means he instructs. Upadeshati significa aquel que instruye. Who? Gaura Chandra Swayam Saha. Gaura Chandra, Chaitanya Mahaprabhu himself. Upadishati is instructing Janan, the people. Y entonces, ¿quién es aquel que instruye? Es Gaura Chandra, que quiere decir que es Chaitanya Mahaprabhu, y instruye Janan a la gente. In this way. De esta forma. Aveti, certainly in this way. So, there are 10 shiksha, 10 teachings here in this verse. Dentro de este verso existen 10 enseñanzas. And they're divided into the three categories of the Vedic exposition. That is, first, divided into two parts. First, Praman, that means evidence. And then Prameya, what is proven by that evidence. Entonces así estas 10 enseñanzas están divididas en dos categorías. Una se llama Praman, que es la evidencia, y la otra es Prameya, es decir, lo que es evidenciado. So then, that which is proven by the evidence, the Prameya, has three parts. Sambandha, Avideya and Prayojan, that is a context or relationship, and then Sambandha and Avideya, the process of attaining the goal of life, and then Prayojan, the goal of life itself. Y así este Prameya, que es el objeto de ser evidenciado, tiene tres categorías. Una es Sambandha, Avideya y Prayojan. Sambandha, que es la relación que tiene uno mismo y con el ambiente. Avideya, que es el proceso a cual llegar al objetivo final, y Prayojan, que es el objetivo final por sí mismo. So that is the overview of the 10 teachings. Ese es un panorama en general de las 10 enseñanzas. Is that clear to everyone? ¿Está claro para todos? I'll just summarize again. First, Praman means evidence. Voy a nuevamente resumir. Lo primero es Praman, que significa evidencia. Or, that is, evidence is the means of acquiring knowledge. O los medios para adquirir conocimiento. Proof. Las pruebas. That is called Praman. A eso se llama Praman. So, that is, of the 10 teachings, one. Esa es una, la primera de las 10 enseñanzas. So then, the other 9 teachings are divided into 3 parts. Sambandha, Avideya and Prayojan. Y las otras 9 enseñanzas está dividida entre estas 3 categorías, Sambandha, Avideya y Prayojan. So Sambandha means understanding one's context. Who am I and what is my relationship with everything which is not I? Y entonces Sambandha significa entender el contexto de uno mismo, es decir, quién soy yo y la relación que tengo con todo lo demás que no soy yo. Then, so this is Sambandha. Then, Avideya. What is the process that I must follow to attain the goal of life? Y Avideya es el proceso por el cual uno puede alcanzar el objetivo final de la vida. And finally, Prayojan. That means, what is the goal of my life? Y Prayojan significa el objetivo final de la vida. ¿Cuál es el objetivo so final de la vida? Everyone lives according to these three principles. Todos viven de acuerdo a estos tres principios. First, a person has some Sambandha, knowledge of their identity and their context. They think, oh, I am this body and I'm living in this world, I have only one life. This is the type of Sambandha, knowledge of relationship that the general person has. Y así las personas en general se mueven a través de estos tres principios. Por ejemplo, Sambandha quiere decir, una persona puede pensar en general, oh, yo soy, se identifica con el cuerpo, yo soy este cuerpo y vivo en este mundo. So, and then the person thinks, well, what's the goal of my life? Pleasure. Y luego la persona piensa, ¿cuál es el objetivo final de mi vida? El placer. So, to get this pleasure, I need money.
Pero para conseguir este placer necesito dinero. So my everyday, my process is to get a degree and become qualified to get a high paying job. Entonces mi everyday, mi proceso para conseguir el dinero es adquirir un título y para poder obtener puestos altos de trabajo. Then, when I'm successful in this, I can get the pleasures that I want for this, for myself, this body. Y entonces así, cuando consiga este gran trabajo y gane mucho dinero, puedo satisfacer a mí mismo, a mi cuerpo material. If someone has a goal of life to get a gold medal in the Olympics. Y si alguien tiene, por ejemplo, el objetivo de obtener la medalla de oro en las Olimpiadas. Then they think, I am an athlete. Y entonces piensan, oh, yo soy un atleta. My process is to go to the gym every day and train my sport. Y mi proceso es ir todos los días al gimnasio y entrenar de esa forma. And I will get my goal, a gold medal in the Olympics. Y entonces así puedo obtener mi objetivo final, que es tener medalla de oro en las Olimpiadas. So everyone is already naturally operating according to these three principles, Manda, Abhidaya and Prayogi. Y entonces así todos están operando de acuerdo a esos tres principios, Sambandha, Videya y Prayogi. But these are all temporary and illusory relationships and illusory goals. Pero esto es algo esto es una ilusión, es algo temporal, son ilusiones, son objetivos temporales y son procesos ilusorios. So here we're concerned with our spiritual relationship, our true spiritual identity, what is the ultimate purpose of our life and how to attain that. Pero aquí vamos a tratar sobre nuestra relación espiritual, nuestra identidad espiritual y cómo obtener este objetivo final espiritual. So of the 9 points of Pramaya, the first 7 deal with Sambandha Dhyana, the 8th one Abhideya, and the 9th one Prayojan. Y entonces de estas 9 enseñanzas, 7 están relacionadas con el Sambandha, la octava está relacionada con el Abhideya y la última es el Prayojan. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur has composed this verse with his 10 fundamental teachings. Das Mool Shiksha. Mool means root. The 10 foundational teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces así Bhaktivinoda Thakur ha compuesto este Dasa Mula Shiksha, que quiere decir Mula, quiere decir raíz, es decir, las diez enseñanzas fundamentales de Chaitanya Mahaprabhu. And Srila Bhaktivinoda Thakur has also written a very nice commentary, explanation, where he has given the proof, the evidence for each of the 10 points only from Bhagavad Gita, so that you can know for sure that in this one verse you are receiving the correct understanding according to what is the most respected of all the Vedic scriptures, Bhagavad Gita. Y entonces así también Bhaktivinoda Thakur ha escrito un comentario acerca de estas 10 enseñanzas en donde él presenta pruebas que están basados de la literatura del Bhagavad Gita, de este libro tan respetado y reconocido. Entonces ustedes así pueden estar seguros de tener el correcto entendimiento. So, let's go through them one by one. Entonces vamos a ir uno por uno. First, Amnaya. El primero se llama Amnaya. Amnaya means the statements of the Vedas which are received in Guru Parampara. Entonces Amnaya significa las verdades que nos han dado los Vedas a través del Guru Parampara. That is Guru Parampara Dwara Prapt Veda Vakya. Guru Parampara Dwara Prapt Veda Vakya. Veda Vakya, the statements of the Vedas which are prapt, received Dwara through Guru Parampara. A esto se llama Guru Parampara Dwara Prapta Veda Vakya, quiere decir Prapta que ha sido dado y Vakya que ha sido statements. Y las verdades dadas por el Guru Parampara. So, the word, this first subject, Praman, in English we would say epistemology. Y entonces así, lo primero que se llama Praman hace referencia como a la epistemología. Epistemology is the philosophy of how we acquire knowledge.
La epistemología es la filosofía de cómo nosotros adquirimos conocimiento. What type of evidence constitutes valid true knowledge? ¿Qué tipo de evidencias son consideradas verdaderas para el conocimiento? Our senses are all very limited and imperfect. Nuestros sentidos son completamente limitados e imperfectos. The application of our logic is conditioned by our material experiences also, so it's also very limited. Y nuestra lógica también está bajo la condición material, entonces también es algo muy limitado. So the word Brahma means yatartha gyan, factual knowledge, yatartha gyan, knowledge yatartha, as it is. Y entonces esta palabra Brahma significa yatartha gyan, es decir, el conocimiento tal como es. That is called Brahma. A eso se llama Brahma. So Brahman means the sadhana that by which you attain Brahma, yatartha gyan, factual knowledge is called Brahman. Entonces Brahman significa aquello por lo que uno puede adquirir este yatartha gyan, es decir, este conocimiento tal como es. So the only method of receiving knowledge of the absolute truth is receiving the statements of the Vedas coming in Guru Parampara. Y entonces la única forma de adquirir este conocimiento sobre la verdad absoluta es la forma de recibir las verdades de los Vedas a través del Guru Parampara. So, this absolute truth is one man, the agochara, one manas agochara, that means it is cannot be perceived or accessed through words or human words or human mind. Entonces esta verdad absoluta no puede ser percibida ni entendida por el pensamiento humano, la lógica humana. It is nikilan praman parichet agochara. Nikila Praman Paricheda Gochara, that means of all the varieties of methodologies of investigation that we can possibly try to know something, still the absolute truth remains inaccessible by all of those methods. Y también Nikila Praman Paricheda Gochara. Es decir, todas las variedades de metodologías y métodos que puedan ser aplicados para obtener, para conocer la verdad absoluta, no son suficientes porque la verdad absoluta permanece mucho más allá de esto. So the conclusion is that which is indriya atit, beyond the range of your senses. Entonces la conclusión es que lo que está más allá de tus sentidos, indriya atit. That which is sarva atit, beyond everything. That means beyond even Brahma and Shiva and all the demigods. Incluso sarva atit, que quiere decir que está mucho más allá de los semidioses de Indra, de Brahma, de Shiva. That which is sarva ashray, okay. Which is the basis and shelter of all existence. Aquello que es sarva ashray, aquello que es el refugio completo de toda la existencia. That which is sarva ascharya achincha subhav, that means subhav, having the nature of being sarva ascharya achintya, supremely astonishing and inconceivable. Y aquello también que tiene la naturaleza subhav de ser algo supremo, algo inconcebible. So that reality can only be known or experienced by aprakrita vachan, that means supernatural sound. Y entonces esa misma realidad solo puede ser obtenida, solo puede ser conocida a través de aprakriti vachan, que es el sonido trascendental. So vachan means the statements, aprakrita means supernatural, not of this world.
Aprakriti significa supernatural, que no es de este mundo, y Vachan significa las verdades. So this epistemology is very shocking, very surprising. Entonces así esta epistemología es algo muy sorprendente. Because we used to learning about material things by material processes of learning. Porque nosotros solemos aprender acerca de cosas materiales por procesos materiales. We collect through our senses all pieces of information and then we fit them together according to some structure within our thoughts. Porque nosotros simplemente colectamos estas piezas de conocimiento y las estructuramos dentro de nuestra mente, dentro de nuestro conocimiento. So this is a relatively efficient way of knowing something relative about physical things. Entonces esto es algo relativo, bueno, para obtener algo que sea relativo de este conocimiento material. But to know Brahma, that which is the greatest. Pero para conocer a Brahman, que aquel que es el más grandioso. The basis of everything and beyond all other things. That process is not applicable. Aquel Brahman que es superior, el más grandioso, que está más allá de esto, este proceso no es aplicable. The materialistic person and faithless person, they insist that the Supreme Truth, that God, should be known by the same method by which they understand a rock. Pero las personas materialistas o las personas sin fe dicen que igualmente debemos aplicar este mismo proceso para entender la verdad suprema que entender una roca. As if the God and a rock are in the same ontological category. Es así como una roca o Dios mismo está en la misma categoría ontológica. The truth is they don't even understand a rock. Porque ni siquiera ellos científicos entienden lo que es una roca. What do they know? ¿Qué es lo que saben? Made of atoms. Que está hecha de átomos. What are the atoms made of? ¿Y de qué están hechos los átomos? Particles. What are they made of? Particles. In the end, they don't know. They never came to the bottom of it. Entonces, al final, ellos no saben porque nunca pueden llegar a lo profundo de qué están hechos las partículas. So even by their process, they don't even know what a rock is. How will they know what is God? Entonces incluso por su propio proceso de ellos no pueden entender lo que es una roca ni qué decir el comprender a Dios. So the way to know the supreme truth is only through Amnaya, the statements of the Vedas received in the Guru Parampara. Entonces la única forma de conocer la verdad suprema, Amnaya, es a través de recibir las verdades de los Vedas a través del Guru Parampara. When the disciple is very humble and very surrendered and serving his spiritual master, gradually his consciousness becomes cleansed of the influence of Tamagun and Rajagun. Entonces así, si un discípulo es muy humilde y está sirviendo constantemente a su maestro espiritual, entonces gradualmente su conciencia va a ser limpiada de rayas y tamaguna. And when his ear receives the vibration of the Vedic sound and it goes into his pure heart, then there is immediate experience of that reality. Y así cuando él escuche a través de sus oídos la vibración del sonido védico, va a tener una experiencia directa en su corazón. That is called jatiti pratita. Upon hearing it gives immediate experience. A esto se llama jatiti prajiti, que quiere decir que uno apenas escucha tiene una experiencia trascendental. So, an example has been given. Entonces aquí se ha dado un ejemplo. It is called Dasanas Tvam Asi Nyay. The logic of you are the tenth person. Entonces aquí está un ejemplo que dice que tú eres la décima persona. Dasanas Tvam Asi. Dasamas. Dasama. Dasamas Tvam. Tenth. Tvam means you, Asi are. Dasamas Tvam Asi. The logic of Dasamas Tvam Asi. Once there was a group of 10 persons and they were going on a journey. Y entonces dentro de este ejemplo esta lógica explica que había un grupo de personas de 10 personas and que estaban en un viaje. After walking a long distance they came to a river and then they took a boat across the river.
Y entonces así, cuando ellos se habían caminado una larga distancia, llegaron a un río y tomaron un bote para cruzar este río. Then the leader of the group said to one of them, "Oh, just count and make sure that we all made it across the river." Y entonces el líder de este grupo dijo, "Oh, acabo de contar a todos y veo que todos hemos cruzado el río." So then that person, he went and counted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, someone's missing. He came back to the leader and said, "We're missing one person." Y entonces así, esta persona empezó a contar a todas las personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces dijo, "Oh, falta una persona." Y así volvió al líder y le dijo, "Oh, creo que nos falta una persona." So then the lady asked another person, you count and find out if we're all here. Y entonces el líder le dijo, "Oh no, búscalo y encuentra a esta persona." So the other person counted also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, this one missing. Y entonces así él volvió a contar nuevamente y llegó solo hasta 9 y dijo, "No, una persona falta." So then they all became very concerned. Where is the missing person? And which one? Who is the missing person and where did he go? Entonces así estaban todos ya preocupados porque decían, nos falta una persona. ¿Quién es esta persona que nos falta? So then the one person was watching nearby and he was very amused. Pero una persona que estaba cerca de ahí estaba viendo esto y estaba bastante sorprendido. And then when the leader was counting them all and still one person was missing, he came to him, he said, "Dasamas Tomasi, you are the 10th person." Y entonces así cuando nuevamente estaba contando esta persona, luego se acercó al líder y el líder le dijo, "Dasamas Tomasi, tú eres la 10ª persona." And the moment he heard this, then he had a realization. "I am the 10th person and we are all here." Y entonces así, en el momento que él escuchó esto, el líder tuvo una realización, dijo, "Oh, yo soy aquí la 10ª persona, todos estamos completos." He didn't do a calculation, it was just a sound, "You are the 10th person," and he understood at once. Jojiti, at once, immediate. Entonces así cuando simplemente escuchó que le dijeron tú eres la 10ª persona, entonces él no hizo ningún cálculo, simplemente lo experimentó. Eso se llama chatiti. So the statements of the Vedas which is received in Guru Parampara are not information. Y entonces así estas verdades recibidas de los Vedas a través del Guru Parampara no es simplemente una información. When the disciple receives the Vedic statements from his Guru, he has immediately, if the heart is purified by humility and service, then he has immediate cognition of that reality. Y entonces así el discípulo que recibe este conocimiento de los Vedas a través de su guru y tiene un corazón humilde y ha servido y su corazón está purificado, entonces él inmediatamente puede tener una cognición acerca de este conocimiento. So the first thing to know about the teachings of Chaitanya Mahaprabhu is the epistemology of Chaitanya Mahaprabhu, the method by which we receive transcendental knowledge. Y entonces así, lo primero que debemos saber de las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu, su epistemología, es saber el método que se ha utilizado para obtener este conocimiento. So the first subject is Praman, that is the evidence, how do we know? Entonces así, en la primera enseñanza es Praman, es decir, cómo nosotros sabemos. If someone wonders, "Oh, does Krishna exist? Is Krishna God?" When the disciple is hearing the description of Krishna from his guru, then he sees Krishna in his heart. "Oh yes, this is the Brahman. Krishna is God." Y así si uno está preguntándose quién es Krishna o cómo, dónde está Krishna, entonces si un discípulo escucha esto directamente de su guru, de esta descripción del pasatiempo de Krishna, entonces ya sabe quién es Krishna. So, first, the Brahman, the method of knowing is Amnayaha. Entonces la primera que el Praman, que el método de conocimiento se llama Amnayaha. And what's the meaning of Amnaya? Raise your hand. ¿Cuál es el significado de Amnaya? Sí, es la
Krita Shabda through the gate of Guru Parampara, the Vedas. Guru Parampara Dvara Prapt Veda Bhakya. The statements of the Vedas received in Guru Parampara. That means passed down from Krishna himself to Brahma, Narad, Vyas in the Parampara since the beginning of the universe. Entonces esta Vinaya es el conocimiento que se pasa de las verdades de los Vedas a través del Guru Parampara que Krishna mismo ha dado a Brahma, Narada y así sucesivamente. So, this is the first teaching of Chaitanya Mahaprabhu on the subject of epistemology. Entonces esta es la primera enseñanza de Chaitanya Mahaprabhu en el tema de la epistemología. So, Srila Bhaktivinoda Thakura has given a commentary we mentioned and in that commentary he is giving evidence from Bhagavad Gita. Y entonces así como hemos dicho, Bhaktivinoda Thakura realiza un comentario acerca de esto que está basado en el Bhagavad Gita. So in Bhagavad Gita 9:17. Entonces en el Bhagavad Gita capítulo 9 verso 70. Sri Krishna said, Vedyam pavitram omkara riksamaya jo evacha. Krishna said, I am the object of knowledge. Y entonces en este verso número 17, Krishna dice, yo soy el objeto del conocimiento. I am what is to be known through Rig Veda, Samaveda, Yajurveda. Yo soy lo que debe ser conocido a través del Rig Veda, del Samaveda. And I am Omkar, the syllable Om. Y yo soy Omkar, la sílaba Om. In other words, Om is a name for God. Krishna is non-different from His name, and He is to be known. The method of knowing Him is from the Vedas and taking shelter of the Holy Name. In other words, transcendental sound. Entonces así la palabra Om, que es un nombre de Dios, y los nombres de Dios no son diferentes a Dios. Entonces a esto se dice que para conocer a Dios uno debe tener este conocimiento que viene de los Vedas, que es un sonido trascendental. Another evidence now from Bhagavad Gita, chapter 16, verse 24. Y otra evidencia también del Bhagavad Gita, del capítulo 16, verso 24. Sri Krishna said, Tasmat shastram pramanam te karya karya vyavastito gyatva shastravidanaktam karma katum ihahasi. Which means, Tasmat, therefore, shastra pramanam. The Vedic scriptures are the praman evidence. Y entonces así Krishna dice que las escrituras védicas son el praman. Evidencia. And only by the evidence of the Vedas, karya akarya vyavastito, you can come to know what you should do and what you should not do. Entonces solo a través de las evidencias de los Vedas te dicen qué es lo que tú tienes que hacer y lo que no debes hacer. And gyatva shastravidanaktam. And after you have understood what is the shastravidan, what it is that the shastra is teaching. Entonces después de haber entendido lo que la shastra te está diciendo, de lo que debe ser entendido con la shastra. Shastra is teaching bhakti. La shastra está explicando el bhakti. Then karma kartum ihasi means you should perform your karma, your duties. Entonces así tú debes realizar tu karma, tus deberes. So the superficial meaning of the verse is that let's say if you are Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Sudra, whatever caste or ashram you're in, then scripture tells you what is your karma, what you should do. Entonces, sabiendo, just drink, drink. Entonces el significado puede tener también algo de superficialidad. Quiere decir que si bien la shastra nos está mostrando que él tiene el conocimiento de darnos de bhakti yoga, también nos hace ver nuestros
nuestras actividades, cómo nosotros debemos desarrollar aquí nuestras actividades y deberes. Understand? Shastra gives rules and regulations for karma. La Shastra da reglas y regulaciones para el karma. Knowing that you should do your karma. Que te hacen saber que tú debes hacer tu karma. That's a superficial understanding of this verse of Bhagavad Gita. But Srila Bhaktivinoda Thakur, in his commentary, he's saying that Shastra ultimately is telling us to do bhakti. So when it says karma kartum hyarsi, it means understanding that bhakti is defined in the Shastra. You should engage in devotional activities. Que el sentido más profundo de este verso es que nuestros deberes reales son los deberes relacionados con el bhakti. So now we're coming to the prameya. What are the 9 things that are proven by the pramana? Ahora vamos a entrar en prameya, las 9 actividades. So of these 9, the first 7 will be in the category of sambandha, understanding relationships. Las 7 primeras están en la categoría de sambandha, que es establecer la relación. So first one, the word praha. La primera es praha. Means says, amnaya praha. The praman says, the Vedas say. Praha dice, amnaya praha quiere decir, los Vedas dicen. Tattvam arinhiha paramam. That the, here the word parama goes with tattva. Paramam tattva, the supreme truth, is Hari. Y aquí se afirma que la verdad más elevada, param tattva, es Hari. Hari, Señor Hari. So, this is very important to understand. Because there's an extreme misunderstanding in the world. Es muy importante entender esto porque hay mucho malentendido acerca de esto. Many persons have the idea that the highest truth is only the light of Brahman. La mayoría de la gente piensa que la verdad absoluta es simplemente la luz del Brahman. That the highest truth is just the only impersonal light. Que la verdad más elevada es simplemente la luz impersonal. And somehow or other, that impersonal light takes on the form of Krishna just to teach us how to get out of this world and mix into the impersonal light. Y otros piensan que la verdad más elevada es conocer a Krishna como el medio para simplemente fundirnos en esa luz. Even persons like Paramahamsa Yogananda, they have said that just as water vapor is everywhere, but when it's cold, then it solidifies and becomes snow. So in the same way, Brahman is everywhere and it's become limited in the form of Krishna to give a teaching and then evaporates again. Con el ejemplo del agua que se condensa en la nieve y luego se derrite y desaparece, lo mismo piensan que las formas del Señor, como Krishna y otras, vienen y luego pues desaparecen. So it's a very simple analogy and people say, yes, I understand that. Ellos piensan que este entendimiento es muy correcto. Ah, sí, sí, yo lo entiendo. But this is a materialistic misconception. Estos son malos entendidos. And it's based on the idea that all the material forms that we see are limitations. So if the absolute truth were to have a form, it would be limited, so the absolute truth cannot have a form. Entonces proyectan las limitaciones de las formas del mundo material en la forma del Señor Supremo, que piensan que aparece y luego desaparece. But this is just based on our materialistic logic. Because we have experience with material forms, and material forms are limited. But we have no experience with spiritual forms. And spiritual forms are actually not limited in any way whatsoever. Ellos proyectan las limitaciones de las cosas del mundo material en las proyectan en las cosas del mundo espiritual. So, in Bhagavad Gita, see Krishna describes this point very, very succinctly, very clearly in several places. En Bhagavad Gita, el Señor Krishna explica esto en 7 lugares de una forma muy concisa. He said, avajananti mam mudha manasam tanam asritam param bhavam ajananto mam bhuta maheshwaram. Means that mudha, ignorant persons, avajananti mam mudha, they criticize or they minimize
Manasundev Asvitam, my human like form. En este verso el señor Krishna dice que las personas venerables, las personas ignorantes, quieren limitar su existencia, sus formas. Because every human form is limited in their experience. So then when God appears in his spiritual form, which resembles human being. No, human beings resemble his form. His form is primary. But then when they see this, then they think it's like as a human form, and they criticize. Entonces, como ellos tienen una experiencia limitada de las formas que son una material, proyectan también esa experiencia limitada en las formas ilimitadas del Señor. But Sri Krishna said, Ajopi Sama Vyatma Bhutaneshwaropi Sama Pratitin Swamadishtaya Sambhavami Atmamayaya. My spiritual body is not born. Pero este verso dice el señor Krishna que mi forma no es nacida. It never changes, never grows old. Y nunca se vuelve vieja ni cambia. It is imbued with inconceivable, unlimited powers. Y está imbuida de ilimitados poderes. I am not a spiritual soul situated in a material body. Yo no soy un alma como vosotros situada en un cuerpo material. My body itself is my soul, and it is entirely spiritual through and through. Mi cuerpo mismo es espiritual. So, except for appearance, there's no similarity between a human body and Sri Krishna's body. Su aparición en este mundo no tiene nada que ver como la aparición que tenemos nosotros, nuestro nacimiento. Souls are forced to appear by their karma and take on the confinement of a physical form. But Sri Krishna says, Sambhavami Atmaya, I appear by my free will and disappear from the vision of the people by my own spiritual potency. Las entidades vivientes, los jivas, los atmas están caen o están metidas, se les mete en un cuerpo material de acuerdo a su karma, pero el señor no aparece debido a un karma, sino que él aparece por su propia y dulce voluntad. So material form is very particular and limited to one location. Las formas materiales son muy particulares y limitadas a un contexto. But see, Krishna's spiritual form is inside and outside of everything. Pero la forma del Señor Supremo está dentro y fuera de todo. Though an individual devotee may say, Krishna is sitting here. Un devoto en particular puede decir, ah, Krishna está sentado aquí. Or they meditate and say, oh, Krishna is sitting in my heart. O en la meditación puede ver, oh, Krishna está situado. But at the same time, thousands of devotees all over the universe can see, oh, Krishna is sitting here, oh, Krishna is in my heart. They'll all see the form differently, according to their how Krishna is reciprocating with them. Pero al mismo tiempo, millones de devotos están viendo al Señor en su corazón y están como recíproca con él. So the same one transcendental spiritual form can reciprocate unlimitedly with unlimited souls in unlimited different ways at the same time without any effort. Y el Señor Supremo puede reciprocar al mismo tiempo con millones de entidades vivientes sin hacer ningún esfuerzo. So when we say, oh, but there's duality in this form. Y los materialistas ven dualidad en esta forma. Because this is Krishna's nose, this is his ear, this is his hand, this foot, there's all difference. Ellos ven diferencias, su nariz, su oído, sus brazos, sus manos. So in the Brahma Smriti it said, Angani yasa sakalendriya vritti manti pasyanti panti kalyanti chiranjiganti ananda chinmaya snuchyala vigrahasa govindamadi purusham tamaham bhajani. No, this is your perception only. Because even though Krishna has hands and feet, eyes, ears, but every one of Krishna's senses can perform all the functions of any of the other senses. All of his senses are completely interchangeable. Therefore, his spiritual form is absolute. Así pues, la forma de Dios es absoluta, y esto se describe en el Brahma Sanghita, en este verso, en el que se dice que los sentidos del Señor, aunque son independientes, cada uno de ellos puede hacer la función de todos los demás. You can only see with your eyes and eat with your mouth. Krishna can eat with his eyes. Nosotros podemos ver con nuestros ojos y comer con nuestra boca, pero el Señor puede comer con sus ojos y ver con la boca. So there's no limitation whatsoever in the spiritual form of Sri Krishna. Así pues, no hay limitación en la forma del Señor. What is called? Now here it said the Paramatattva, supreme truth. Paramatattva significa la verdad suprema. So there are other experiences of truth. The light of Brahman is one experience of truth. Hay otros tipos de experiencia de la verdad absoluta, y una de ellas es la luz del Brahman. The light of Brahman is not temporary. La luz del Brahman no es temporal. It's also eternal. Es también eterno. Unchanging.
But that light of Brahman is only the aura of coming from Sri Krishna's spiritual body. Pero la luz del Brahman no es más que el aura emanando del cuerpo espiritual del Señor. Then the Paramatma, the form of God, who is manifesting all the material universes. Y también existe Paramatma, que es Dios expandido manifestándose en todas las formas de presence in every heart and in every atom. Y está presente en el corazón de cada entidad viviente y en cada átomo. Eka Angsena Stito Jagat in Bhagavad Gita, Krishna said that Paramatma is my Angsa. In other words, Krishna himself expands himself. And it's Krishna's expansion that takes care of all the creation, maintenance, and destruction of the material universes. En Bhagavad Gita también el Señor Krishna expresa esto, que Paramatma es su expansión, que prevale todo y todos. On a deeper level, we can say even that Paramatma is Krishna, but seen, Krishna seen with some upadi, some designation from your perspective. Y Paramatma también se define como Krishna mismo, pero con una proyección de nuestra visión limitada, por decirlo así. So when Sri Krishna is seen by a person, but with the upadi, the designation of the, his gross physical elements, then he is called the Kshirdakshay Vishnu. Esta visión parcial, por decirlo así, es la expansión que llamamos Shirodakasaya mismo. That is the Paramatma of the individual living entities. Es Paramatma dentro de cada entidad viviente. And if the Krishna is seen with the upadi, the designation of the subtle material elements, that is called Hiranyagarbha, then he is called Garbhadakasaya Vishnu. Y entonces cuando está vista desde el punto, cuando el cliente ve a esta expansión del señal Paramatma desde otro punto de vista, es la Garbhadakasaya Vishnu. That is the Paramatma of the individual universes. Que es Paramatma en cada uno de los universos individuales. And if Krishna is seen with the upadi, with the designation of the subtle cause of all the elements, Karan, then it's called Karanadakshaya Vishnu. Cuando el Paramatma es visto con este upadi de que es muy y que es la causa sutil, entonces Karan se llama Karanado Karanadakshaya Vishnu. So it said there are three Vishnus: the Kirdakshaya Vishnu, the Vishnu, the Paramatma of the individual souls, then Garbhadakshaya Vishnu, the Paramatma of the individual universes, then the Karanadakshaya Vishnu, the Vishnu, the Paramatma of the totality of all the universes. Entonces estas tres formas de Paramatma, Shirodakasaya Vishnu es el Paramatma que está en el corazón de cada entidad viviente, Garbhadakshaya Vishnu es el Paramatma que está en cada universo, y Karanadakshaya Vishnu es la causa de todas las causas. No. Paramatma of the individual souls, Paramatma of the individual universes, and Paramatma of the totality of all the universes. Paramatma es el primero en la entidad, en las entidades vivientes, el segundo la Garbhadakasaya Vishnu en cada universo, y el tercero en la totalidad. En los todos los universos. Yeah. Because Garbhadakasaya Vishnu is in every individual universe. So he is only Paramatma of one universe, and then Karanadakshaya Vishnu, that all the universes come from his skin. So he is the Paramatma of all the universes. Karanadakshaya Vishnu es el Paramatma que está en cada universo en particular, y Karanadakshaya Vishnu de él salen todos los universos y es el universal. But actually, there is only one truth, Krishna. So when you only see the light emanating from his form, it's Brahman. If you see him but with some designation, some cover of different degrees of elements, gross, subtle and coarse, then you experience the three Vishnus. And if you see Krishna with no upadi, sarva upadi vinir muktam, then seeing the truth with no designation at all is Krishna. Entonces Krishna puede ser visto así como para el Brahma de acuerdo a los diferentes elementos que existen. Por ejemplo, si hay elementos burdos, ejemplos más sutiles. Start from the beginning. If you only see light emanating from Krishna's body, that is Brahman.
Entonces, si ustedes ven simplemente la luz que sale del cuerpo de Krishna, eso se llama Brahman. It is a nirvikalpa prakshaksh. That means a perception of Krishna, but not perceiving any qualities. A eso se llama la percepción de Krishna, que se llama nirvikalpa prakash, que quiere decir que no tiene ninguna cualidades, no se ve ninguna cualidades de Krishna. Then, if you perceive Krishna, but with some upadi, some designations, then it's the various forms of Paramatma. Entonces, pero si percibes algo a Krishna de acuerdo a unas designaciones o upadis. And if you perceive Krishna without any designation at all, then it's Krishna. Entonces, perdón, cuando tú percibes a Krishna a través de algunos upadis o designaciones, es Paramatma. Pero si percibes a Krishna sin ningún tipo de designaciones ni upadis, es Krishna mismo. So the truth is not two or three or four. Truth is only one. Krishna. La verdad no es una, dos o tres, sino que la verdad es solo una y es Krishna. But depending on the depth or the extent of our vision, that one truth is experienced in different ways. Entonces depende de nuestra profundidad de visión y de nuestra extensión de visión, entonces vamos a poder ver a Krishna. So, tatvam hari niha paramam, the param tatva, the supreme truth, is Hari, the personality of Godhead, not the light and not the paramatma. Entonces param tatva quiere decir que es Hari, que no es Brahman, que no es la luz y tampoco es Paramatma. So, in Bhagavad Gita, Krishna has stated this also. En el Bhagavad Gita también Krishna ha establecido esto. In chapter 7, verse 7. En el capítulo 7, verso 7. Matha parataram nanyat kinchirasti jananjaya mayi sarvam idam protam sutre manigana iva. Krishna said, hey Arjun, matha parataram nanyat, there is no truth, there is no reality superior to me. Y Krishna le dice así a Arjun, no hay verdad más allá de mí, tampoco hay realidad más allá de mí. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. Todo resta en mí, así como las perlas están unidas en un mismo hilo. If you see a pearl necklace, you can see the pearls, but you don't see the thread which is holding everything together. Y así como ustedes pueden ver un collar hecho de perlas, no pueden ver así el hilo, pero el hilo es el que sostiene todas las perlas so, del collar. Whatever you see, you should know that behind this, holding everything together, is Krishna. Y entonces ustedes deben entender que todo lo que vean detrás de esto está Krishna, todo es Krishna. And even the things that you're thinking are not Krishna, they're also his energy. So they're also him in one sense. Y algunas cosas que ustedes perciban pueden pensar que no es Krishna, incluso esas cosas son Krishna en una diferente percepción. So see, Krishna said in Bhagavad Gita also, Brahma nohi patistaham amritasya vayasya cha shashvatasya tadarasya sukasya ikanti chakasya cha. Hey Arjun, I am the basis of Brahman, the light. Y también en el Bhagavad Gita Krishna le dice, oh Arjun, yo soy la base de todo el Brahman. I am the basis of eternal nectar. Yo también soy la base de todo el néctar eterno. I am the basis of all spiritual happiness. Yo soy la base de toda la felicidad espiritual. So, amnaya praha tatvam hari miha paramam. The evidence is the statements of the Vedas coming in Guru Parampara. And what do they prove? They prove that Krishna, the Supreme Personality of Godhead, himself is the highest truth and there's nothing beyond him. Entonces en esta Amnaya Prahatvam Harim Iha Paramam quiere decir que los Vedas, todas las verdades de los Vedas que descienden a través del Guru Parampara prueban que Krishna es la suprema verdad y la suprema realidad y que no hay nada más allá de él. Now, in the next two points, two characteristics of that supreme truth will be defined. Y luego en los siguientes dos puntos va a ser definido dos características así de la suprema verdad. Sarva Shaktim, that means that he is the possessor of all energies. Sarva Shaktim quiere decir que él es el poseedor de todas las energías. He has Antaranga Shakti, his internal spiritual potency, which eternally manifests all the spiritual worlds. Tiene su Antaranga Shakti, que es su potencia interna y a través de la cual manifiesta todos los mundos espirituales. He has Bahiranga Shakti, Maya, the mature energy which manifests all the material worlds.
Y también tienes Bahiranga Shakti, que es su energía externa, la que manifiesta todos los mundos materiales. And he has Tatastha Shakti, his marginal potency, from which we, the living entities, have manifested, and we can move, we can go to into the spiritual energy or into his material energy. So we call marginal. We can go either way, depending on our will. También tiene su energía marginal que se llama Tatastha Shakti, de la cual nosotros las jivas somos hechas, de esta Tatastha Shakti, y por la cual nosotros podemos elegir ya sea ir hacia las energías espirituales o ir a las energías materiales. Y por eso se llama marginal Tatastha. So here is the third teaching, Sarva Shaktim. Krishna is, has Sarva, he's Sarva Shaktiman. He possesses all potencies, material, spiritual, and us, the marginal. The prakash, the minute atomic manifestation of the marginal potency. Y entonces vemos en esta tercera enseñanza que es Sarva Shaktim, que Krishna es el poseedor de todas las shaktis, ya sea material o espiritual o la marginal que somos nosotros, aunque seamos unas partículas diminutas. So most religious conceptions they end there. La mayoría de las concepciones de las otras religiones terminan aquí. God is great, he's all powerful, he's all knowing, he's all pervading. Que Dios es grandioso, que es todopoderoso, que es todo conocedor. But the Vedas and the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, they go further. The next teaching, number 4, Rasabdhim. Pero las enseñanzas de los Vedas y de Chaitanya Mahaprabhu va más allá de esto, y la cuarta enseñanza se llama Rasabdhim. Abdi means ocean. Abdi significa océano. See, Krishna is Akhil Rasamrita Sindhu. Rasabdhi. He is the ocean of rasa. Krishna es Akhil Rasamrita Sindhu, que quiere decir que es el océano de rasa. Krishna es el océano de rasa. What is rasa? ¿Pero qué es el rasa? We can say in a general sense, it's the refers to the various flavors of transcendental love. Entonces podemos llamar este rasa de una forma en general que quiere decir que es el reservorio de todos los sabores y emociones de amor. Some devotees in the spiritual world are related to Krishna's servants, some as friends, some have parental love, some have romantic love. So these are the different rasas. Different types of loving relationships that the living entities have with Sri Krishna. Entonces, así en el mundo espiritual existen diferentes sabores de este amor o relaciones, por ejemplo, de sirviente, de amigos, puede ser de pariente o de un amor romántico. Entonces, estos son los cinco tipos de sabores que una entidad viviente puede tener con Sri Krishna. So when Sri Krishna manifests his opulent features like Lord Narayan, then he can have servants. Y así cuando Krishna manifiesta su forma opulenta como Narayan, puede tener sirvientes. But if opulence is manifested and there's awareness of opulence in his devotees and in himself, then the friendship and the mood of a parent cannot manifest, and what to speak of the romantic mood. Entonces así cuando Krishna manifiesta este su humor de opulencia, pero si él tiene conciencia de este humor de opulencia, o sus devotos tienen conciencia de este humor de opulencia, entonces no puede manifestarse en la relación de amigos o de parientes, ni qué decir del amor romántico. Friendship is based on feelings of equality, and you cannot feel equal with God. Porque la amistad está basada en sentimientos iguales. Entonces, si tú consideras a Dios de esta forma, no puede tener sentimientos iguales. So, in order to facilitate the higher rasas in Krishna Lila, see Krishna, by the power of the prema of his devotees, he forgets that he is God. Y entonces así, en orden de facilitar los rasas más elevados, entonces por el amor de sus devotos, Krishna hace que Krishna se olvide de este humor de opulencia. Gopa Vaishavenu Karanavakisha Natabara, that he is an adolescent cowherd boy. Él tiene este abimán que es así como un pastorcillo adolescente. And the devotees also, they don't know that Krishna is God. Y también así los devotos no saben que Krishna es Dios. And so that situation
where there's complete forgetfulness of Krishna being the Parama Tattva, and the Sarva Shaktim, the source of all energies. Those first two things in Krishna's spiritual world, they are forgotten. And that facilitates the experience between Krishna and his devotees of the higher rasas. Entonces así este Param Tattva o este Sarva Shakti, que quiere decir que es el reservorio de todas las potencias, Sarva Shakti, o que es Param Tattva, que es Dios mismo, esto en el mundo espiritual es olvidado. Entonces esta forma puede facilitar así de los a los devotos tener humores y relaciones más elevados. So you can see how beautifully this verse is constructed. Entonces así ustedes pueden ver cuán hermosamente este verso está estructurado. First, how do you know the truth? Primero, ustedes cómo saben la verdad? Amnaya. Then what is that truth? ¿Y cuál es esa verdad? Supreme truth is the personality of Godhead, Sri Krishna. Que la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es la verdad. You have to know this. Ustedes tienen que saber esto. And he is Sarva Shaktiman. He is the source of all energy, all powerful. You have to know this. Y también tienen que saber que es Sarva Shaktiman, es la fuente de todas las energías y de todo el poder. But he's rasa in the ocean of rasa. Pero también es rasatim, que es el océano de todo el rasa. And in order to experience that, all the other things that you learned, you have to forget. Y para poder And Krishna will also have to forget. Y también para poder experimentar este rasatim, uno debe olvidarse todo lo anterior que ha aprendido, incluso también Krishna mismo debe olvidarse. So the theology is very rich and crooked. Y entonces de esta forma la teología es algo muy enriquecida y algo también distorsionada. Now the fifth teaching will deals with the identity of the jivas, the souls. Y aquí la quinta enseñanza trata de la identidad de las jivas, de la identidad de las almas. So we'll continue that. Now we can complete our class for today. In the next lecture we'll continue with that subject. Y entonces con esta quinta enseñanza vamos a continuar en nuestra próxima clase porque ahora ya es un poco tarde. To, if you know this verse, you can understand the overview of the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. But it's important to know which verses of Bhagavad Gita say the same thing. Because all the followers of Mahaprabhu accept Mahaprabhu. But not everyone accepts Chaitanya Mahaprabhu, but everyone accepts Bhagavad Gita. Entonces así, si ustedes aprenden este verso, pueden entender todas las enseñanzas que tiene Chaitanya Mahaprabhu y también en los Vedas, pero también tienen que saber citar los versos de evidencia del Bhagavad Gita, porque en realidad todos siguen el Bhagavad Gita. Algunos pueden no aceptar a Chaitanya Mahaprabhu, pero sí a el Bhagavad Gita. So first people can understand the teaching of Mahaprabhu is correct, then later they will understand that Krishna who spoke the Bhagavad Gita, that is Chaitanya Mahaprabhu. Only he came in the mood of his devotee to teach us the path of pure bhakti. Entonces así la gente en general puede entender, puede saber que las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu son correctas, así como Krishna habla en el Bhagavad Gita, y luego entender que ese Krishna mismo es ahora Chaitanya Mahaprabhu, que ha venido en forma de devoto para enseñarnos y darnos estas sus enseñanzas. Sri Krishna Skarwaj Goswami Pad said, Siddhanta Baliya Chaitanya Krayalas, Javaiti Krishna Lagi Sudhiramanas. When it comes to learning Siddhanta, the philosophical conclusions, don't be lazy. Entonces así, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami dice que en el momento de aprender el Siddhanta o las conclusiones filosóficas, uno no debe ser perezoso. If you try to understand the Siddhanta philosophical conclusions, your mind will become very fixed and absorbed in Krishna. Si tú tratas de entender así el Siddhanta o estas conclusiones filosóficas, tu mente va a quedar muy fija y muy estable en Sri Krishna. So Srila Bhaktivinoda Thakur has already made it very easy that you can learn all the Siddhanta from one verse. Entonces de esta forma Bhaktivinoda Thakur ha hecho una forma muy muy fácil porque tú puedes aprender todo el Siddhanta en un solo verso. So try to understand it. Traten de entender esto. Otherwise you will find that your mind is like quicksand. Y entonces o de otra forma van a darse cuenta que su mente es como arenas movedizas. Quicksand has nowhere to stand. Nothing, there's nothing solid. Porque en las arenas movedizas no hay nada sólido y no hay donde poder pararse. So you find that whatever idea comes in your mind, whatever belief you have, after a few years it will change, and then it will change something else, and
You have no foundation at all. Y entonces así se van a dar cuenta que cualquier idea que usted que tengan y vengan a su mente va a ser como que es algo así como las arenas movedizas, que no va a ser algo estable, sino que va a ir cambiando con el transcurso del tiempo porque no tiene ningún fundamento. I know persons who have, seems that they are very enthusiastic and have a strong belief in Krishna. Then after 10 years or 20 years they completely strongly don't believe anything. Yo conozco a personas, but they change to another idea. Yo conozco a personas que al principio ellos tenían un gran entusiasmo y así una gran fe, pero que después de 10 o 20 años ellos han cambiado hasta su fe por Krishna y han tomado otras prácticas. Because they did not have a clear idea in the first place. Porque ellos no tenían en primer lugar una clara idea de esto. And sometimes it's due to the reaction of some offense also. Y algunas veces es también por la reacción de algunas ofensas. So we should be very humble and respectful to all devotees and try to have a strong foundation of philosophical knowledge. Y entonces así todos debemos ser muy humildes y respetuosos con los devotos y así tratar de entender todas estas conclusiones filosóficas. Srila Bhaktivinoda Thakur ki, Kasmul Shiksha ki, Nandor Premanande. Jai Gurudev ki, Jai Prabhupada ki, Jai.